Saludo, quédate hasta el final del video para que te des cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su canal de noticias RD, donde recibe las noticias más importantes y actualizadas del país y el resto del mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. José David Ortiz Mejía estaba contando las horas y los minutos para ir a su cita soñada, firmar con un equipo de pelota de Grandes Ligas. Ya le faltaban 2 días para presentarse ante quienes lo habían tomado en cuenta para convertirlo en otro dominicano más en la mejor liga de béisbol, MLB. Cuando unos mareos comenzaron a dar señales de que algo no estaba bien. Llevarlo al médico era lo que procedía. Su madre, Yesenia Mejía, así lo hizo. Cada día estaba peor. No pudo ir a su cita con el éxito porque la vida lo tenía otra reservada, pero esta vez en un centro médico. Cayó en cama. Y el diagnóstico fue devastador. Un documento facilitado por la familia al Listín Diario y que fue elaborado por los médicos que le atendieron en el principio. Da cuenta de que el paciente fue medicado sin tener consentimiento de sus padres. A raíz de la medicación, presenta un deterioro en la función renal, que el empeorar no da tiempo a realizar biopsia renal por tener riñones pequeños y entra en programa de HD crónica. Esta cita la corrobora su madre cuando dice que a raíz de esto, su hijo, entonces 16 años, inicia el proceso de diálisis en la clínica de medicina familiar Dr. Franklin Peña en programa de hemodiálisis crónica. Iba 3 veces por semana desde el 17 de mayo de 2021 hasta la actualidad. Previo a ello, el 11 de abril del mismo año, José David le habían colocado un catéter temporal en femoral izquierdo para a través de este darle la diálisis. Ante esto, presentaba náuseas y vómitos, disnea, hipertensión arterial y dolor de pecho. Cada día era una prueba más para él y su familia. Las lágrimas, la angustia, desesperanza y la impotencia eran las fieles compañeras de ellos. Era pitcher, tiraba 93 millas, era un fenómeno a su edad. Con solo 16 años, estaba entre los jóvenes a firmar el 2 de julio de 2020. Le hicieron un ofrecimiento de 700 mil dólares. Y uno de los entrenadores dijo que valía más. Mire dónde llevó el valor. A partir de entonces, su hijo no había salido de una. Ha estado 3 veces en cuidados intensivos, inclusive en una de las ocasiones con una coma inducido por COVID-19. No tenía esperanza de vida, pero Dios tiene un propósito con él. Yesenia tiene fe. Así mismo, amigos. ¿Qué opina usted sobre este caso? Déjamelo saber en la caja de comentarios, porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Muchas bendiciones, se cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Gracias.